Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga, les da la bienvenida. Seguimos avanzando en el proceso para dar baja. Estamos en esta parte que es final a nivel de las personas. Vamos a tomar el tema de los vendedores. Es mucho más rápido que lo que hemos podido apreciar. Desde lo primero que comenzamos, equipo talento humano, luego cliente, luego proveedores y ahora vendedores. Entonces, ya tenemos muy conclusivamente establecidas ciertas cosas como tales que debemos hacer para que podamos ajustar muy rápidamente ese movimiento. Empecemos entonces. Vamos a hacer el desarrollo, emisión, conducción y locución de este video cuyo título es BET Project número 75, módulo personas. Vamos a dar baja a los vendedores, es la entrega número 1. Bien, entonces cargamos nuestra base de datos relacional BET Project. Entonces, aquí vamos a entrar Jiménez Carlos, entramos 1, 2, 3, listo, y vamos a darle comienzo a proveedores, a vendedores. Entonces, importante, ¿qué necesitamos nosotros acá? Vamos entonces a contar con que tenemos nosotros acá a FFM DB persona PRB 1, ahí está. Entonces, de aquí sacamos una copia para vendedores, BDR, ¿no? Vendedor. Entonces, hacemos un clic derecho, vamos aquí a copiar, clic derecho, vamos a pegar, vamos a ponerle un nombre a esto, le vamos a poner BDR1, que es el vendedor. Este término copia de se retira. Listo. Y el otro es el vista diseño acá. Ah, perdón. Cerramos acá. Clic derecho, copiar. Clic derecho, pegar. Entonces, este se llamará BDR1N. Y quitamos el término copia de. Bueno, ya está ahí. Ahora bien, entonces ya tenemos el BDR1. ¿Listo? Entonces, lo que seguimos ahora a continuación es crear la consulta, ¿no? Entonces, para eso vamos a tener una consulta que sería en este caso CS persona BDR1. Ahí está. De esta consulta sacamos una copia, y la llamamos, aquí al final le ponemos DB, quitamos el término copia de. Listo. Entonces, ahora simplemente acá ponemos el DB y a esta consulta BDR1DB, clic derecho, vista diseño, le vamos a agregar entonces los últimos elementos que corresponden a la fecha de baja, el motivo de baja, el usuario y listo. Ahí está, fecha de baja, motivo de baja y usuario. Clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Una vez que ya tenemos eso, entonces regresamos nuevamente a nuestro formulario FMDB persona BDR1 y lo vamos a abrir, clic derecho, y está diseño. Cambiamos el origen del registro a través de formulario. Entonces acá ponemos el BDR1DB, ahí está. Bueno, una vez que ya tenemos eso, entonces tenemos que cambiar acá la ruta del cuadro lista. Abrimos el origen de la fila. Aquí aparece CS persona pro PRB1. Entonces acá hacemos un clic derecho, mostrar tabla, nos vamos a las consultas, vamos a buscar el BDR1. Entonces CS persona BDR1, ahí está. Vamos a abrir. Y después acá cerramos. Entonces acá en donde dice campo y donde dice tabla, ahí en tabla abrimos y elegimos el BDR1. De esta manera ya esta tablita que está acá llamada CS persona PRB1, que es una consulta, quitémosla
y dejamos solamente esa. Guardamos la información. Después tenemos que cambiar acá en ID persona el término ID per PRB. Lo cambiamos por el de ID per BDR y listo. Y después el nombre, aquí entonces ya no es proveedor, sino es vendedor. Listo. El término dar baja, cambiamos acá el formato, Bisel, el último. Aquí activamos, entonces vamos y elegimos el color que ya está preestablecido ahí. Listo, vamos a tomar el botón, le decimos acá diseño, hoja de propiedades, eventos, y tocamos el evento, y ahí simplemente vamos a cambiar el formulario en este caso. Quitamos acá, entonces queda FMDB persona BDR1N y listo. Guardamos, salimos de acá. Guardamos aquí, cerramos aquí. Ahora vamos a coger el BDR1, clic derecho, vista diseño, cambiamos la palabra vendedor, proveedor por la palabra vendedor. Listo, cambiamos acá los detalles del formato del botón. Acá le damos el color respectivo. Guardamos, salimos. Conectamos ahora al menú principal de dar baja, que se llama FM, menú, personas, TV, ahí. Clic derecho, vista diseño. Tomamos el cuadro lista, vamos aquí al hacer clic, activamos. Entonces acá, quitamos la pestañita, y acá simplemente, a la izquierda, este AC se borra. Y se pone en su reemplazo el DB. ¿Listo? Guardamos y está ya terminada la operación de dar baja a las personas. Y ahí ya nos queda completo nuestro menú. Entonces, en este momento, le decimos panel ingreso. Ahí está, doble clic. Elegimos Jiménez Carlos. Enter, 1, 2, 3. Cuando entramos a personas y le damos aquí dar baja, entonces vendedores, ahí ya tenemos el vendedor, ahí tenemos el nombre, ¿sí? Si vamos a elegirlo, ahí aparece la posibilidad para dar baja, motivo de baja y de usuario. Al darle clic en dar baja, pues va a aparecer allá los datos del acceso del usuario para rematar la parte final del cierre de baja de esa persona y punto. Si ustedes tienen alguna duda al respecto, con respecto a esta parte, no duden en consultarlo. Ustedes simplemente me van a escribir, por favor, a mi correo electrónico, el cual ustedes lo pueden hallar en la web docencial www.infoyayate.gov. También quedo agradecida con ustedes por los comentarios que le hagan a los videos, por los likes que le den a los videos, por la suscripción que ustedes anoten allí, por la referencia de hablar de InfoYayate a otras personas. También abro este espacio para decirles que aquí, como talento humano, estoy disponible para trabajar con ustedes. No importa que usted esté en Colombia, no importa que usted esté fuera de Colombia, en cualquier país, desde que haya el medio de comunicación, Skype, TeamViewer y la Internet, todo lo podemos hacer. Yo les doy por correo electrónico todos los detalles pertinentes a cuánto cuesta el servicio para orientación, asistencia y asesoramiento o desarrollo. Por ese correo electrónico también les diré cómo se paga, dónde se paga, cómo se acredita, o sea, qué elementos se necesitan para acreditar el pago. Y después de eso, en el momento en que se empieza, dónde se va a radicar toda la información que se entrega, que en este caso es un sitio web de almacenamiento gratuito, como es el caso de Mega, allá. Entonces uno va y sube la base de datos, el manual de funcionamiento, los videos de ilustración de cómo esto funciona, etcétera. Todo eso yo lo suministro, no hay ningún problema. Por cuanto a la parte de conocimientos y de pronto certeza de lo que uno sabe, lo mejor es mirar los videos y ahí usted ya tilda
cuál exactamente es el perfil que uno tiene en ese momento y si a usted eso le sirve. Entonces, quedamos así, amigo o amiga, para que estemos pendientes de poder hacer las cosas bien. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Created using Powtoon.